Con el espectáculo para que no se olvide, y bueno, definitivamente es una noche que será difícil de olvidar. Esta noche estamos disfrutando de un gran espectáculo, y bueno, también tendremos en unos momentos más la presencia de tres grandes voces. Esta segunda parte consta de piezas que se han sido disfrutadas por varias generaciones, canciones con prestigio internacional, y bueno, seguramente las van a ubicar. Rubén, platícanos un poco más sobre estas piezas emblemáticas. Antes de hablar de lo que va a pasar inmediatamente, yo quisiera hablar de lo que pasó ahorita. La verdad es que las intervenciones que hicieron los músicos de la Sinfónica y los músicos invitados, algunos de Mocorito, otros de aquí, fue magistral. Realmente el maestro Gordon ha adquirido cierta habilidad para manejar este tipo de fusiones. Recuerdo yo que en 2003 fue la primera incursión que hace la música sinaloense al medio sinfónico, y lo hicimos muy bien. Este otro proyecto que estamos disfrutando es un proyecto muy importante, y quería yo destacar qué tan importante ha sido, por ejemplo, el primer tema, que es La Virgen de la Macarena. Es un tema clásico mundial. Los grandes músicos de orquesta, trompetistas, han interpretado esta melodía con gran éxito. Quien lo hizo magistralmente fue el maestro Rafael Méndez. Arturo Sandoval, un gran músico cubano, también lo ha hecho magistralmente. Y el solista Héctor. Enseguida vino un tema muy importante, que es Sangre Mexicana, que es un paso doble de aquí, local, que tiene, si ustedes ven, un aire más o menos de marcha, porque realmente los pasos dobles no son marchas, después se convierten en pasos dobles. La fiesta taurina, salvo Mazatlán, fue donde se desarrolló mucho, en otras partes del estado no se hizo. Sin embargo, los temas de pasos dobles que hay son muy bien interpretados por las bandas maestras, por eso incluimos este tema, y de Sangre Mexicana, y la magistral y clásica, La Virgen de la Macarena. Ahora, después vino otra pieza muy importante dentro del rango del foxtrot, que es el costeño. Es una pieza que no nació aquí, nació en Sonora, pero casi todo el mundo sabe que es de aquí, porque aquí es donde echó raíces. Todas las músicas la tocan, todos ustedes seguramente identificaron esa pieza, sin que sean músicos, sin que sean banderos ni nada, esas melodías suenan. Y no se le ha olvidado, por eso esas piezas están metiendo en este concierto, para que no se olviden. Después viene otro Fox Country,
El Pariente, es una creación del maestro Germán Lizárraga de Mazatlán, y quisimos incluirla porque representa también, es una pieza muy tocada en todo el país. Después viene La Paloma. La Paloma es la pieza, ustedes ven, la más versalizada. Más de 2.500 personas distintas, cantos distintos, orquestas, lo han tocado en el mundo. Alguna canción que se le acerque es Yesterday, de Paul McCartney. Sin embargo, La Paloma es una canción muy emblemática para el mundo. Es el símbolo de la paz, pero en el momento que se hizo esta pieza, curiosamente se hizo otra gran pieza mexicana que se llama La Golondrina, que está incluida también en la segunda parte. Entonces, si revisamos cada uno de los temas, ustedes van a ver que son melodías que ustedes las recuerdan siempre. Seguramente cuando escucharon Amor de Madre, pues es una pieza muy nuestra, una pieza que siempre el Día de las Madres, aunque no sea el Día de las Madres, nos gusta que la toquen a la mamá de uno. Entonces, por eso la incluimos, y es un chotis hecho en Concordia a principios del siglo XX. Medianoche en Moscú. ¿Por qué decía Moni? ¿Por qué me dice Moscú? Le platicaba yo a una señora muy guapa que está aquí, la concertina de la Mónica, ella es de Rusia, no de Moscú, pero ella sabe lo emblemático y lo simbólico es esa melodía. Entonces, incluimos este tema porque precisamente fue en los años 60, a principios de los 60, cuando en la zona del Ébora y en la zona de Wasabi y Mochis, esta pieza hizo raíces. Entonces, por eso incluimos. Todos los temas son tienen alguna razón de haberse incluido. Entonces, enseguida trabajaremos la música vocalizada con las voces extraordinarias de estos sinaloenses que ella mencionó.